ボーイズラブゲーム脳内クラッシュアドベンチャードラマティカルマーダー2012年3月23日発売予定。俺がお前を壊してやる。Oh shit, here we go again. De nuevo entrando en mentes sin consentimiento de nadie. Creo que Ova no entendió lo que es un condón. ¿Tú qué? Siento como si me jalaran mi cuerpo. Al abrir los ojos, me encuentro en una habitación sombría. ¡Knock, knock! ¿Qué? ¿Una puerta corrediza? El suelo es de tatami. La habitación tiene 10 tatamis de ancho, una mesa con largas velas y sus flamas moviéndose. El aroma de las velas derritiéndose se mezcla con el ligero olor de sándalo. Esto es... ¿dentro del corazón de Kouyaku? Debe ser de cuando se fue de la isla. Me acerco a la puerta corrediza para abrirla. Bueno, ahora eso no suena bonito. Es la voz de alguien, una mujer. Puedo escucharla llorar. ¿Se encontrará al otro lado de la puerta? Ok. Nada por aquí. Me siento algo nervioso y cuidadosamente deslizo la puerta. Al otro lado hay una habitación exactamente igual. ¡Guau! Cuando entro, siento como algo serpentea hasta mi rodilla. ¡Ewa! Algo como una maraña de pelo se está enredando en mi pierna. ¡Ah! ¡De nuevo, weas fantasmales! ¡No! ¡Aléjese de mí! La maraña crece y crece, acercándose sigilosamente a mi cuerpo. ¿Qué es esto? ¡Aléjese de mí! En un ataque de pánico, arranco el cabello que se encuentra en mi pierna y salgo corriendo de la habitación. La penumbra en la habitación debió ser por ese cabello, pero ahora que lo pienso, ese cabello podría estar representando el tatuaje de Kouyaku. ¡Qué profundo! Puedo escuchar cómo se arrastra detrás de mí. ¡That sounds terrible! Honestamente, suena horrible. Escucho tanto a Kouyaku como a la mujer llorando. ¿Dónde? Hay otra puerta corrediza. ¿Estará Kouyaku del otro lado? ¡Xo! ¡Mierda! ¿Y
Mientras me aseguro de no ser atrapado por el tatuaje, corro hasta la puerta corrediza y la abro violentamente. Aparece la misma habitación. El tatuaje me sigue persiguiendo. ¡Nanandayo! ¡Cocoa! ¿Qué está sucediendo aquí? Oye, déjame, please. ¡Come on! Corro frenéticamente y abro otra puerta. Otra vez la misma habitación. ¡A ver, coño! De nuevo. ¡No! ¡De nuevo! ¡Ah, oh, please stop! ¡Venga! ¡Dios santo! ¡No puedo estar abriendo puñeteras puertas todo el rato! ¡Venga! ¿Por cuánto tiempo más seguirá así? ¡Por favor, stop! ¡Ay, oh! ¡Please, llámete! ¡Llámete, Kudasai! ¡Dios, cuántas llevo! ¡Mingosh! ¡Mis ojos! ¡Oh! Sin importar lo que hagas, siempre es la misma. ¡Oh! ¡Por fin! ¡Joño! Al fin entro en una habitación con un ambiente diferente. ¡Cuántas puertas pasé! Siento que estoy mareada. ¡Oh! Doy un vistazo rápido para asegurarme de que el tatuaje no me esté persiguiendo. ¡Que te ven! Hace un minuto trataba de escapar con frenesí y simplemente desapareció sin dejar rastro. La puerta que atravesé hace un momento se cerró con seguro. ¿Todo está bien ahora? Dejo escapar un pequeño suspiro y observo la habitación. Vale. ¡Oh! Incómodo. La habitación entera está pintada de rojo. Alguien se encuentra boca abajo en un futón. Al parecer está utilizando un kimono, pero su espalda está descubierta. Se ve joven y delicado. ¿Un niño? La titilante luz de las velas se iluminan de rojo su espalda. Parece que él está temblando. Eso no es por las velas, eso es... Su espalda no es lo único rojo. También el futón en el que está recostado. Esta voz... Entonces, la persona que está recostada es... Koyak. ¡Dios! Al acercarme al futón, la maralla negra que creí desaparecida emerge. Sin pensarlo, me pongo en guardia, pero pasa de largo mis tobillos. ¡No! Se arremolina alrededor de Koyaku, enredándose a él como en un capullo. ¡Libérenlo! ¡Libérenlo al Hasbando, coño! ¡No! ¡Eso sobraba, mi buen señor! Den, escucho algo parecido al agua salpicando. De repente hay sangre esparcida en toda la habitación. Enfrente de la puerta hay una silueta moviéndose de forma temblorosa y alborotada. Escucho un alarido y un rugido furioso. Oh my gosh. La sangre sigue salpicando, manchándolo todo. Ay, Dios santo. Esto, ¿qué clase de recuerdo es? ¿Qué le pasó a Koyaku cuando abandonó la isla? Uf. Escucho algo moviéndose. La puerta corrediza se abre silenciosamente. Desde una grieta puedo ver la figura de una mujer sin vida. Viste una camiseta. Se queda de pie frente a la puerta, abstraída. Se tiñe de rojo de pies a cabeza. Débilmente se acerca al capullo negro que rodeaba a Koyaku. Oh, se tira al piso de tatami, con sus brazos extendidos como si intentara agarrarse de algo. Las pequeñas puntas de sus dedos tiemblan. Oh. Oh, damn. Ella acaba de decir el nombre de... Esta mujer es la madre de Koyaku. No me había dado cuenta porque luce agotada. Oh.
This is so fucked up. Escucho gruñidos de Kouyaku, como si tratase de contestarle a su madre dentro del capullo. Kouyaku. ¡Kouyaku! Al tratar de acercarme al capullo, un agudo dolor corre a través de mi espalda. Caigo de rodillas al suelo. ¿Qué es esto? Me duele la espalda. Siento como si la quemaran. ¡Ah! El dolor corre por todo mi cuerpo, haciéndome sudar. Este dolor... ¡Oh, damn! ¡No me gusta el sonido! ¡No me gusta el sonido! ¡Ah! ¿Es el dolor que sintió Kouyaku cuando le estaban haciendo el tatuaje? Tiene escalofrío y todo, ¿eh? Puedo escuchar a Kouyaku. ¡Necesito ir! ¡Necesito alcanzarlo! ¡Kouyaku! ¡Kouyaku! Resisto el dolor en mi espalda y tropiezo con mi pie. Me acerco al capullo. Lo rasgo con ambas manos. ¡Duele! ¡Maldición! El capullo negro afilado se dispersa y quema como si fuera papel. Conforme destruyo el capullo, logro visualizar la espalda de Kouyaku. ¡Kouyaku! ¡Ukiro! ¡Kouyaku! ¡Despierta! Coloco mi mano en la espalda ensangrentada que yace frente a mí. ¡Oh, Uden! Al tocarlo con mis dedos, la sangre que cubría su espalda se cae como una gelatina. ¡What the hell! ¡Ah! El coágulo de sangre crece al tamaño de una persona. Reconozco la figura familiar, Ryoju. Oh, damn. Puedo ver esa sonrisa retorcida en su rostro de zorro. Este tatuaje, esta espalda, este espíritu, justo como él dijo. No, Kouyaku no es algo que te pertenezca. Deja a Kouyaku. Libera a Kouyaku. ¡Parece que funcionó! Le doy un puñetazo al coágulo de sangre que tiene la forma de Ryoju. Explota y un mar de sangre se esparce. No le doy importancia y regreso con Kouyaku. Intento despertarlo una vez más. ¡Kouyaku! ¡Kouyaku! ¡Wow! ¡Ahia! Está todo blanquito. De repente mi visión se pone en blanco. Incluso si cierro los ojos, la brillante luz me lastima. Cuando llegaste, ya era demasiado tarde. ¡Odon Seidat! La luz se desvanece y en mi cabeza imágenes comienzan a proyectarse. Poco a poco, tomó forma de una película muda. Veo a un joven Kouyaku tomado de la mano de su mamá en una enorme mansión, y también a un hombre que parece un jefe yakuza, y a su lado, un joven Ryoju. Aunque sigue técnicamente igual, la habitación con el futón y las velas, Kouyaku está tumbado en el suelo mientras Ryoju hace el grabado del tatuaje. El tatuaje de Kouyaku está torcido, y él clava sus uñas en el tatami. Debe estar resistiendo el dolor. Conforme el panorama se oscurece, otra imagen aparece. Una gran cantidad de personas yacen en el suelo, y el único de pie con una espada es Kouyaku. A su alrededor, un mar de sangre. Kouyaku está repleto de heridas y sangre. Ese día fue cuando terminó mi tatuaje. La voz de Kouyaku sale de la nada, de nuevo. El dolor de las picaduras se hacía cada vez más fuerte. No pude soportarlo más y perdí el conocimiento. Y cuando al fin desperté, lo único que vi fue ese mar de sangre.
俺には何が起こったのか全くわからなかった。La familia entera se encontraba en el suelo. No tenía idea de lo que había sucedido. 信じられないことにその中にはおふくろもいた。自分の手を見ると血まみれの刀を握りしめていた。Lo único que no podía creer era que mi madre estaba ahí. Miré mis manos. Después vi mi espada. Estaba cubierta de sangre. 俺は正気を失って暴れて。みんなを傷つけちまっていた。とはいえ、ガキが闇雲に振り回した刀だ。Tuve un ataque de ira y lastimé a todos, a pesar de que era solo un niño con una espada. みんな重傷を負ったものの、かろうじて命は落とさずに済んだ。おふくろもそうだった。だが、Todos se encontraban heridos y apenas podían moverse. Mi madre también, pero...おふくろは意識を失ったまま回復することなく死んだ。俺のせいだ。俺が殺したも同然なんだ。Mi madre perdió el conocimiento y nunca despertó. Murió. Todo fue mi culpa. Yo la maté. Kouyaku. Kouyaku. ¡Hey! Kouyaku. Regreso a la habitación con estilo japonés.Kouyaku está de pie frente a mí. El tatuaje aún continuaba devorándolo, pero el brillo regresó a sus ojos. Pero él luce miserable. 正気に戻った時、嘘だと思った。全部たちの悪い夢だって。でも現実だった。そうはっきりと認識した時、俺は本当に気が狂いそうになった。Cuando regresé, pensé que todo era mentira.Creía que todo había sido una pesadilla, pero no lo fue. Cuando me di cuenta de ello, me volví loco, en verdad. いっそ狂っちまいたいと思った。そして、俺も死んじまった方がいいって。むしろ、死ぬべきなんだと。Pensé que me volvería un demente, y que también debía morir. Eso habría sido lo mejor. おふくろを手にかけちまった俺が生きてる意味なんて。生きる資格なんてないと思った。だから、俺はその場で持っていた刀で死のうとした。Sentí que no debía vivir por haber asesinado a mi madre. Por eso, traté de suicidarme con mi espada. そうすることこそが正しい。その時はそう思ったんだ。Creí que era lo だが、es lo que pensé en aquella situación.できなかった。どうしても。なぜか、お前の顔が浮かんできて。Pero no pude hacerlo. Sin importar que, por alguna razón, recordaba tu rostro. La expresión de Kouyaku cambia, como si tratara de soportar el dolor. 小さい頃のお前の笑顔が浮かんできて。そうしたら無性に泣けてきて。辛くて悲しくて。恐ろしくて苦しくて、どうしようもなくなって。Recordar tu sonrisa de cuando éramos niños me hizo llorar. Era amargamente doloroso. Lo odiaba, lastimaba, pero no podía evitarlo. 本気で死にたいと思ってたのに、同じくらい、生きたいと思った。どうすりゃいいのかわからなくなって。A pesar de que en verdad quería morir, también quería seguir viviendo.No sabía lo que había hecho. 結局、俺はこの島に戻ってきた。死ぬこともできず、中途半端な最悪の状態で。ただ、どうしてもお前に会いたくて。Al final regresé a la isla, sin ser capaz de morir. Mi opción menos grave era que tenía que verte una vez más.お前に会えば何かが変わるんじゃねえかって、そんな都合のいいことを考えてたんだ。この島でお前と再会した時、お前がすっかり大人になってて驚いたけど、でも笑顔は何にも変わってなくて。だから、大丈夫かもしれないと思ったんだ。
この島でお前と一緒にいれば、時の流れが過去の記憶を薄めていってくれるんじゃねえかって。Por eso creí que todo estaría bien. Si estaba contigo en la isla, podría deshacerme de los recuerdos y de mi pasado. だが無理だった。どんなに平穏を望んでも、ふとした瞬間に思い出すんだ。血まみれのあの日のことを。Pero era imposible. Por más que deseara paz, los recuerdos volvían de repente. Ese día cubierto de sangre. そんな俺を嘲笑うようなタイミングで、あの野郎、龍鳳まで出てきやがった。Incluso él se apareció. Ese maldito Riojo burlándose.あいつを見た瞬間思ったんだ。ああ、やっぱり俺は逃れられねえ。あいつを殺して俺も死のうって。En el momento en el que lo vi pensé, ah, al parecer no puedo huir ahora. Tengo que matarlo y después suicidarme. あいつを殺したところで何も変わらないのは初めから分かってた。Desde entonces sabía que nada podría evitar que lo asesinara.だがどうせ地獄行きが決まってるなら、せめてそのくらいの復讐はいいだろうって、そう思ったんだ。Aunque ya había decidido que me iría al infierno de todas maneras, pensé que un poco de venganza no estaría mal. 俺は劉邦を殺すという望みを叶えた。だが、俺の過去は何も変わらねえし、背中の入れ墨も消えねえ。Cumplí mi deseo de matar a Ryoko.Pero mi pasado no puede cambiarse. Shut the fuck up, Navi. Y tampoco desaparecerá el tatuaje de mi espalda. むしろ劉邦を殺したことで、この手にはさらに深く血が染み込んじまった。Preferiría tenerlas. いいんじゃねえかって思ったんだ。Preferiría tener la sangre de Ryoko en mis manos que nada. Por eso pensé que no sería mala idea. あがくことをやめて。俺は俺の罪に身を任せようって。Debía dejar de holgazanear y caer en el pecado. Oh, no. ¿Cómo explicarías esta clase de pasado? ¿Cómo podría reaccionar la otra persona? Por supuesto que me preocupo, ya que tenemos una relación profunda. Siento como en mi interior una complicada e intensa sensación se apodera de mí.No puede ser el impacto sobre el pasado de Kouyaku. No sé cómo describirlo con Kouyaku. Él está permitiendo que el tatuaje lo devore. No. Kouyaku lastimó un sinnúmero de personas perdiendo a su madre debido a ello. Pero en realidad no es su culpa. Es culpa de la conspiración entre Ryoko y Zou con este tatuaje. Que le diga eso a Kouyaku. No dejará de culparse. No podrás cambiar lo que hiciste. Lo hecho hecho está. Pero...No quiero perder a Kouyaku. Kouyaku aún sigue atrapado por Ryoko. Su tatuaje, sus recuerdos, profundas. Kouyaku no puede hacerlo todo solo, incluso ya perdiendo sangre. Está perdiendo sangre. Si lo abandono, esa cosa lo tragará entero. Por eso, antes de que eso suceda... Destruye, vámonos. Todo lo que puede hacer con Scrap es destruir. Destruir atrapado a Kouyaku. ¡Ah! ¡Dolor! Please, work. Camino hacia Kouyaku y sostengo sus hombros con ambas manos. ¡Kouyaku! ¡No te rindas, coño! ¡Ah! ¡Makeruna! ¡Ah! Damn. Todos los recuerdos, imagino. Oh my gosh. ¿Esto se veía así la primera vez que lo jugué? Scream. Oh my gosh. Honestamente no recordaba que se viera de esa manera la primera vez que lo jugué, la verdad. I don't fucking know.何がどうなってジョー、ケスセディオアオバ、どうなったんだ俺たちは助かったのかアオバ、ケパソ、ノソトロス、
Estamos a salvo. Sí. Soga. Tascatta. Owatta. Noka. Ya veo. Yokatta. Estamos a salvo. Todo ha terminado. Me alegro. Omae ni mo takusan meiwaku kakechimatte. Hontou ni sumane. Warukatta na. Aoba. Te involucraste en un gran dilema. En verdad lo siento mucho. Discúlpame, Aoba. Iyo. Vale. Iya, hontou ni. Omae ga inakia, ore wa tokku no mukashi ni shindeta kamoshirune. Ore wo kono yori ni tsunagi tomete kureta no wa Aoba, omae da. No, en serio. Si no fuera por ti, quizás estaría muerto desde hace tiempo, ¿sabes? Mi única conexión con este mundo eres tú, Aoba. ¡Ay, shai, shai, shai! ¡Pero qué bonito! ¡Arigatou na! ¡On ni kiruze! Muchas gracias. En verdad, te debo una. Ah. Koujaku. Sí, Koujaku. Oye, Aoba. Omae, nani yatte? Oye, Aoba, ¿qué estás haciendo? ¿Daijoubu ka? Ikinari dou shitan da yo? Dakitsuite kuru to ka? Bikkuri shite shirimochi tsuichimatta janai ka? Por favor, Aoba, resérvate para Ren en esos momentos, por favor. ¿Te encuentras bien? ¿Por qué te aferras a mí? Si me hubiese sorprendido un poco más, habría caído. Y yo. Vale. ¿Nani ga? ¿Qué cosa? Aoba. Aoba. Este Aoba es de mentira, ¿eh? Omae. Nani mo shinpai shinakute ii. Omae no koto wa zenbu wakatteru. Zenbu shitteru. Dakara. No tienes nada de qué preocuparte. Entiendo todo, sé todo. Por eso. Soka. Ya veo. Bao, levanta. Au. Fushigi da na. Omae to kou shiteru to kokoro ga yasuragu. Sugoku ochitsuku. Kore made no ironna koto ga uso mitai ni. ¿Alguien me puede decir cómo todo el arte de Dramatical Murder de este juego puede ser tan puñeteramente hermoso? Qué extraño. Me siento muy cómodo contigo. Estoy muy relajado. Es como si todo lo ocurrido fuera mentira. Ah. Uso Janai. Sí. Aoba. Sono. Henna koto iu yo da ga. Sawatte mo ii ka? Aoba. Puede sonar muy raro, pero. Puedo tocarte. ¡Ay, soy, 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 Koyaku, que me está matando! Vale. Aoba. ¿Lo dejamos a solas o espiamos? Aoba. ¿Kisu shitemo iika? Aoba, ¿puedo besar? Iyo. Vale. Lo pilló como este. De prevenido. Aoba. Iyo. Vale. Motto sawatte. Iika. Puedo tocarte un poco más. Iyo. Vale. Aoba. Iyo. Vale. Iyo. Vale. Iyo. Vale. Iyo. Vale. Gente. Iyo. Vale. Iyo. Vale. Siento algo extraño aquí. Iyo. Vale. Iyo. Vale. Ay, Dios santo, es como una puta. Inoka. En verdad, está bien. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, hay que formar las palabritas. De eso me acuerdo. A ver, de eso me acuerdo. No. Do not. Give. In. Que querría decir como, no te rindas. Me sorprende que esto esté en inglés y no esté traducido. Como sea, porque lo podría dividir a lo en plan, no te rindas. Quedaría bien perfectamente, de todas maneras, pero bueno, ahí va. ¿Hontou ni kore de ii no ka? No te rindas. ¿Ok? Sí, esto debería estar bien.
Oka, venga, se puede, podemos salvar a nuestro hombre todavía. Venga, Kouyaku, raciona. No te rindas. Makeruna yo, Kouyaku. No te rindas, Kouyaku. Aoba. Venga, hombre. No te puedes quedar aquí. Chanto mukaiawana kia ikenai mono ga aru tte. Wakatteru ndaro? Aún hay cosas que debes enfrentar. ¿Lo entiendes, cierto? Venga, Kouyaku, hombre, espabila. Está tu hombre queriendo darte amor. Ore ga issho ni iru kara. Iko, Kouyaku. Hontou no keri o tsukeyo. Yo estaré contigo. Regresemos, Kouyaku. Hagamos lo correcto. Aoba. ¡Ay, pero qué bonito! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ta! Aquel falso mundo del cual Kouyaku trataba de huir. Regresamos a la habitación del padre. Lo comprendes ahora, ¿no? Saki. お前も自分で言ってたけど、いくら忘れようとしても、目を背けようとしても、起きてしまったことは変えようがないってこと。 Cuanto te esfuerces por olvidar o huir, no podrás cambiar el hecho de que nosotros. 俺がお前のことちゃんと知ってるから、俺の知ってる公爵って人間は何も変わらない。 Sin importar lo que hayas hecho o la carga que tengas, el Kouyaku que conozco jamás cambiará. アオバ。お前がもし自分を見失いそうになったら、俺が何度でも言うから。俺の知ってる公爵がどんな奴かってこと。Si te pierdes de nuevo, te diré una y otra vez cómo es el Kouyaku real. それから、俺はそいつをずっと信じてるってこと。Te diré que siempre he creído en él. だから負けるな、公爵。Por eso no debes rendirte, Kouyaku. その入れ墨と過去に負けるなよ。No te rindas ante tu pasado o ante tu tatuaje. Oh, Gamon, la desesperanza en el rostro de Kouyaku desaparece. Su mirada comienza a brillar. El tatuaje negro se desprende y desmorona de la nada. Kouyaku. ¡Yay! 今から俺がお前を壊す。 お前が囚われてる過去のお前自身を壊すよ。 Voy a destruirte, a tu pasado y al tú que no te permite avanzar. Los destruiré a ambos. Me llama la atención un poquito, o creo que es Susamiya, porque técnicamente entonces hay dos personajes al menos que tenían pensado suicidarse o morir a lo largo de esta historia de Dramatical Murder, y gracias a Oba ha evitado toda esa puta mierda. Honestamente se agradece. You're great, Oba. Regresamos. Volvimos al mundo real. Pues ese puto lío. Me alegro. ¡Ah, ya! ¡Stop! ¡Stop, cabeza, stop! Me duele la cabeza. Maldita sea. No empieces. Todo me da vueltas. Siento que voy a vomitar. En algún punto caí al suelo. Pero mi cuerpo se siente tan pesado que no puedo levantarme. ¡No! ¡Mal! Estás acabado. ¡Tú cállate! ¡Muy mal, Scrap! ¡Stop! No. Este estúpido. ¡Shut the fuck up! Es la voz de alguien. Continúa diciéndome que destruya. ¿De quién es esa voz? ¿Será a causa de Scrap? ¡Oba! ¡Mi hombretón! ¡Yay! Alguien me sacude para despertarme y al abrir los ojos veo borrosa la mirada de preocupación de Kouyaku. Esos ojos. Esos son los ojos de mi amigo de la infancia. Me alegra que haya vuelto. ¡Yokatta! Me alegro. ¿Dónde está? ¿Doko ka itame no ka? ¿Qué pasa? ¿Dónde te duele? ¡No! ¡Stop! ¡Ya! ¡Voy mal! ¡Me cago en la puta! ¡Juega! La voz.
声。誰の声だ？おい！La voz? La voz de quién? Oye! ¡Ah! ¡No! ¡Shut the fuck up! ¡Mal! ¡Mal, Scrap! ¡Vete al rincón! Todo terminó para ti. ¡Fuck you! ¡Ah! Oye, Aoba, ¿dónde está? Oye, Aoba, ¿qué sucede? Al final, no puedo permitirme destruir las cosas. Yo seré el que destruyan al final. Puedo ver las masacres y la destrucción que yo cometeré. Quebrando a las personas, matándolas. Personas que amo, desconocidos, todo. El simple pensamiento me hace vomitar. ¡Help! ¡Mi cabeza! ¡Que no, me cago en la hostia! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pues vete a destruir a otro puto lugar! ¡Me cago en la hostia! ¡Destruir! ¡Shikarisho! ¡Aoba! ¿Aoba? ¡Resiste! ¡Aoba! ¡Lo intento! ¡Pero está una Aoba desnuda delante de la pantalla, ¿sabes? Como que distrae. ¡Oh! ¡Mierda! Estado de emergencia. ¡La torre colapsará! ¡Kouya-kusan! ¡Aoba-san! ¡Hay que irnos rápido! ¡Aoba! ¿Está bien? Sí. Aoba, ¿te encuentras bien? Agárrate de mí. ¡Oreba! Estoy bien. Kouya-ku me acerca a sus hombros y me mira desconcertado. La cabeza aún me duele y las náuseas no se han ido. Comienzo a pensar que no tiene caso tratar de alejarlas. Aún puedo escuchar esa voz apagándose. Mantener mi vista en un solo lugar es doloroso. Yo estaré bien, pero ustedes... ¿Qué estás diciendo? Mi poder como está podría ser peligroso. Podría perder el control. Scrap. ¿Te refieres a Scrap? Sí, podría lastimarlos y a las demás personas. Por eso... ¡Aoba! Kouya-ku me levanta por el cuello y me mira a los ojos. Sus ojos son impresionantemente serios. Mira mis ojos, Aoba. No te des por vencido. No sé qué te esté ocurriendo en este momento, pero sea lo que sea, no es bueno. Yo no voy a dejarte aquí. Me trajiste de vuelta con ese poder. Estoy aquí gracias a que destruiste todo aquello que me detenía. Así que no pienso que debamos temer a ese poder ahora. Perder el control, te detendré si llegas a eso. Kouya-ku. ¡Hora! ¡Levántate y vámonos! ¡Yo estoy de acuerdo, Run! Forzadamente, Kouya-ku jala mi brazo a su hombro y me sostiene al torso. No fuiste tú quien me dijo que no actuara por razones egoístas en primer lugar. Ahora te llevaré conmigo.
Puedes tomar la responsabilidad por haberme traído de vuelta, si quieres. Kouyaku me mira con una firme sonrisa. ¿Ah? Me siento fuera de lugar. Después de todo, lo sigo viendo como a mi héroe. Un cálido sentimiento se propaga por mi pecho, el dolor de mi cabeza se debilita. Mi mente se inmuta y su figura se sostiene como si se alejara. Se siente como si... ¡Shikkari-tsukamareo! ¡Ikuzo! ¡Sostente fuerte! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vámonos! Mientras me sostengo de Kouyaku, corremos hasta la puerta con el suelo sacudiéndose. Kouyaku tiene una mirada incrédula y mira a su alrededor. ¿Dónde está? ¿Qué sucede? Nada, tuve la sensación de que alguien nos estaba observando. Vi una silueta. La vi por un momento. Volteo hacia donde Kouyaku está mirando y me pareció ver por un segundo a una persona. Justo ahora, eso... ¡Yuka! ¡Kuzureru janeika! ¿No se está derrumbando el suelo? ¡Yabes, Kouyaku! ¡Oh, mierda! ¡Kouyaku-san! ¿Qué hacemos? ¡Abateru jane! ¡No se queden ahí confundidos! Kouyaku suelta un gruñido y todos los miembros se impresionan. ¡Temera Benishigure no ichin nara! ¡Shanto shiro! ¡Por Dios, tranquilícense! ¡Son miembros de Benishigur! ¡Oh, sí, señor! Muy bien, escapemos. Corremos hasta el pasillo, el piso salta y tiembla debajo de nosotros. ¡Corramos! El elevador está averiado, habrá que tomar el ascensor. ¿Cuál es la puta diferencia? Siguiendo a los miembros que están adelante, corremos del pasillo hasta las escaleras. Quería decir las escaleras, bitch. El dolor de cabeza ha disminuido considerablemente, así que ya puedo moverme con facilidad. Finalmente llegamos a las escaleras. Lo único en lo que nos concentramos es en bajar corriendo las escaleras junto con el sonido de las alarmas. No sé qué tanto hemos descendido, pero solo queremos llegar a la entrada. Llegué al límite de mi cuerpo y me detengo para recuperar el aliento. Sin embargo, el hecho de que bajáramos tantas escaleras fue un milagro. Seguimos moviendo nuestros pies tan rápido como podemos para salir de aquí. ¡Corre, bitch! ¡Run! Comienzo a marearme, la cabeza me da vueltas. El único sonido que rebota en la pared es nuestra irregular respiración. Empiezo a marearme, mi cabeza está dando vueltas. Es técnicamente lo mismo de antes, I don't get it. ¡No, sigue! ¿Y qué es? Solo un piso más. ¡Venga! Miro hacia abajo, veo el final de la escalera y un pasillo. ¡Solo un poco más! Logramos bajar y finalmente llegamos al pasillo. ¡Oigan! Oh no, de la nada un grupo de guardias vienen tras nosotros. ¡Anda, no joda! Debieron juntarse cerca de la entrada y son demasiados. Siempre llegan en las peores situaciones. ¡Que lo digas! ¡Tenera, chamananda yo! ¡Ustedes están en nuestro maldito camino! ¡Zoki! ¡Largo de aquí! Esto solo provocó más a los guardias y ellos con sus miradas feroces se abalanzaron hacia nosotros. Kouyaku y yo estamos rodeados. El suelo sigue sacudiéndose incontrolablemente y escucho que algo explota. No tenemos mucho tiempo. Oba, retrocede un poco. Y así empiezan los putazos. Kouyaku da un paso adelante y desenvaina su espada. ¡Oye, Kouyaku! ¡Oye, Kouyaku! Lo terminaré de un solo golpe. Mientras dice eso, una sonrisa pícara aparece en el rostro de Kouyaku y con su espada da un fuerte golpe. ¡Doria! ¡Damn! ¡Good! ¿Nani? Omae wa moshin de iru. Una gran espada derriba a todos los guardias, una fuerte ráfaga los manda volando. ¡No se queden ahí parados! ¡Sí! Kouyaku se lanza contra los guardias y llama a sus hombres, agitando su espada hasta ellos. Como si fueran muñecas, los guardias caen al suelo. ¡Todos con un golpe limpio! ¡No van a morir, así que cálmense! Me tomó por sorpresa y simplemente observo cómo Kouyaku derriba a los guardias sonriendo.
Esto es sorprendente. Ahora que lo pienso, esto es algo que Kouyaku haría. Salir de apuros de manera limpia y audaz cada vez que lo necesitara, igual que antes. Llegaba de inmediato a cualquier sitio en el que yo era molestado, de la misma manera en la que está ocasionando el motín de ahora. Él nunca cambiará. Jamás. Vale. Kouyaku se detiene, no hay guardia alguno de pie. ¡Oye! ¡Omaera, ikuzo! ¡Chicos, vámonos! ¡Sí! ¡Oba! ¡Sí! ¡Vámonos! El sonido de una explosión resuena dentro de la tenebrosa torre. Corremos en línea recta a la entrada. ¡Come on! ¡Hasta la vista, baby! ¡Derareta! ¡Lo logramos! ¡Soto da! ¡Estamos afuera! Nos alejamos un poco de la torre, nos detenemos y volteamos. ¡Adiós! Tío. Madre mía. Koko, abre. Es peligroso quedarnos, hay que irnos. Kouyaku me jala y comenzamos a correr, pero sigo viendo de reojo la torre. Si la torre oval cae, entonces va a decir... ¡Sí, la torre oval! ¡Hasta la